Buenas tardes, estamos transmitiendo aquí este 1 de septiembre de 2017 desde GEST TV, TV Aprendiendo, en nuestras instalaciones Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso, en una emisión más de su programa Dosier. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Rosa Ortiz, quien trae un tema por demás interesante, actual, particularmente para quienes laboramos en esto de la docencia, y que tiene que ver con los cambios que ofrece el modelo educativo, pues prácticamente ya. Maestra Rosa, buenas tardes, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestro Abrego. Pues en primer lugar, agradecida de que nos invite nuevamente en DGES TV, y pues sí, un tema muy interesante, ¿no?, que quisiera plantearlo desde distintos aspectos, desde el programa de estudios 2011, las novedades que se plantean en el 2017 y a partir de lo que nosotros venimos haciendo ya desde la Normal Superior desde hace algunos años. Debo decir que la maestra Rosa Ortiz ya es amiga aquí de DGES Media. Tuvo a bien estar con nosotros hace un ciclo, dos ciclos escolares, ya hasta se me olvidó. Un ciclo, me parece. Un ciclo, hablando de lo que es planeación argumentada. Y pues ella tiene gran experiencia en este tema de estos trabajos que vienen a hacer ahora el cambio de lo que son los proyectos. Y pues vamos a ver cómo gustas que empecemos. ¿Empezamos por el 2011? Sí, me gustaría que empezáramos un poco, digamos que planteándonos la idea de que desde el 2006 probablemente ya se dice explícitamente que hay un cambio de una enseñanza transmisiva a una enseñanza interactiva. Y entonces el método de proyecto se convierte en un método fundamental para que el alumno tenga un aprendizaje autónomo. En realidad el método de proyectos es muy antiguo, pero se empieza a poner como un centro de actividades importante en el programa de estudios 2011 para todas las asignaturas, aunque de manera explícita, especialmente para español y para ciencias. También se manejó en formación cívica y ética. En el 2011 se define como un conjunto de actividades sistemáticas que se proponen para realizar posibles soluciones y que permiten la movilización de aprendizajes que contribuyen a desarrollar las competencias en los alumnos. Entonces, también se sugiere una serie de pasos para llevar a cabo los proyectos, que sería primero la elección de los temas, después la definición de un problema a resolver, decidir cuál sería el producto final, la planificación y calendarización de las actividades, la identificación de los conceptos vinculados a los aprendizajes esperados que vienen en cada una de las asignaturas, el análisis de la información, su integración y finalmente la socialización y presentación de los proyectos. Maestra Rosa, me surge una curiosidad. Desde ya asignaturas, mencionabas tú el español, estamos acostumbrados a que se trabajen por proyectos, así a lo mejor es, no bien llevados, pero se supone que trabajamos por proyectos. ¿Qué tan difícil es para otras asignaturas que no están acostumbradas a ello el poder plantear cuál va a ser el proyecto a seguir? ¿Es fácil el diseñar un proyecto en este caso? Yo creo que es fácil. El problema es que, como bien lo mencionas, no estamos acostumbrados a realizar proyectos. En el caso de español, los proyectos ya vienen señalados en el propio currículum. Ya se dice qué proyectos, cuáles son las actividades intermedias y finalmente qué es el producto final que se tiene que entregar. Pero en otras áreas, por ejemplo, el mío, que soy de historia, no viene en el currículum y proponerlos resulta un poco difícil, aunque
Una vez que ya los conoces, los proyectos, trabajar por proyectos siempre genera mucho más atención por parte de los alumnos, autoestima, trabajo colaborativo, aprendizaje autónomo, lo que resulta finalmente muy ventajoso tanto para los estudiantes como para el profesor, porque se reconoce su trabajo. Generalmente los profesores nos quejamos de que nuestro trabajo no es reconocido, y los alumnos, y de que los alumnos, especialmente los de secundaria, no tienen interés, y a partir del trabajo con proyectos se genera ese interés, porque al presentar y al socializar sus productos, pues finalmente la gente, los, ya sea otros compañeros, padres de familia, autoridades, otros profesores, los felicitan a partir de los proyectos que presentan, y eso genera autoestima, aprendizaje autónomo y el interés por seguir realizando proyectos. Y sobre todo la sana convivencia. Y no nada claro, más entre los alumnos, sino entre nosotros como docentes, porque al compartir esta serie de proyectos, pues mencionabas, tú estamos interactuando, ¿no? No nada más una asignatura, sino que hay aprendizajes de las diversas, incluso, ¿por qué no decirlo?, de las nueve, es posible. Sí, es un poco difícil generalmente porque no coincidimos en los horarios o por nuestro tipo de intereses, pero sí se puede. Efectivamente, en algunos proyectos se ha conseguido que participen, lo mencionábamos un poco antes de que estuviéramos al aire, maestros de teatro, el de español, que generalmente están vinculados con los proyectos que hacemos en historia, pero también los de geografía o incluso la escuela completa. Hemos tenido experiencias en donde un proyecto genera que se le den horarios para que todos los grupos de una escuela pasen a un auditorio y observen o participen en un proyecto determinado, como puede ser de museografía o de dramatización. Qué bien. Oye, y ahora con esto de los proyectos, ¿cuáles son las modificaciones para 2017? Sí, de hecho, el nuevo modelo educativo, en los programas a los que han llamado aprendizajes clave, ponen como centro del aprendizaje precisamente a los proyectos. Los consideran como fundamentales para lograr el aprendizaje autónomo, también para desarrollar las habilidades socioemocionales, que ese sería un concepto nuevo que introducen en el nuevo modelo educativo, y consideran que son los proyectos precisamente los que van a favorecer el que se logre este tipo de habilidades. Entonces, también lo consideran propio para generar el trabajo colaborativo y para desarrollar habilidades para la investigación. De tal manera que, por supuesto, vuelven a aparecer en español como una prioridad los proyectos. Sin embargo, no solo los proyectos didácticos, sino también los proyectos de vida, que ya aparecía un poco en el 2011, pero realmente no se tomaban muy en cuenta, y los proyectos de impacto social, que creo que esa sería una novedad, aunque nosotros como profesores pues estaremos más enfocados a los proyectos didácticos que se elaboren en cada una de las asignaturas. A diferencia del 2011, el 2017 plantea proyectos en ciencias, en formación cívica y ética, en español, que son asignaturas en las que ya se planteaban proyectos, pero ahora además abiertamente, explícitamente se plantean proyectos en historia, en geografía, en artes, aparece el concepto en muchas ocasiones en el programa y en la nueva asignatura de educación socioemocional. Maestra, a propósito de esto, ¿cómo se estaría manejando esto de la educación socioemocional? ¿Va a haber algún maestro especialista? ¿Lo tenemos que dominar todos? ¿De qué estaríamos hablando para los que no tenemos todavía el conocimiento de lo que es este nuevo modelo? Pues haces una pregunta muy interesante, maestro, porque efectivamente es un reto. Yo misma he estado preguntando lo que me estás preguntando. Me parece que va a ser una asignatura que le van a asignar a cualquier profesor como tutoría, que independientemente si eres de matemáticas o de español o de historia, eres tutor de un grupo, entonces de esta manera también es tutoría y habilidades socioemocionales. Entonces al grupo que te corresponda ser tutor tendrías que trabajar estas habilidades. De entrada, pues yo lo relacionaba con la inteligencia socioemocional, perdón, con la inteligencia emocional que plantea Goleman, pero está también muy vinculado con los
los proyectos que ya se venían trabajando en formación cívica y ética a partir de la autoestima y de la convivencia armónica. Entonces, sí es algo que vamos a tener que conocer todos los profesores. Supongo que viene relacionado ya con lo que se está viendo en el Plan Nacional de Convivencia Escolar. Sí, sí, sí. Ya viene de hecho, por ahí. Ese sería el documento que tendríamos que tomar de inicio para empezar a trabajar con las habilidades socioemocionales. Maestra Rosa, tú ya tienes experiencia, eres creadora, co-creadora de un modelo donde has trabajado en historia específicamente, el trabajo por proyectos. Diseño que ustedes hacen, ¿es posible que lo adoptemos las demás asignaturas que no estábamos contempladas como era español, pero que ahora se integran como artes, como educación física? ¿Hay alguna sugerencia para trabajar este tipo de trabajo, valga la redundancia? Sí, los proyectos se pueden ocupar en todas las disciplinas, en todas las asignaturas. Nosotros tenemos una propuesta para historia, como tú bien lo dices, específica, que parte de los proyectos que requieren menos compromiso a los proyectos que requieren un compromiso más complejo y también con aprendizajes más sencillos y que llegan a aprendizajes más complejos a lo largo del ciclo escolar. Pero sin duda, los proyectos son se pueden utilizar para todos los casos, no solamente para historia, sino se pueden ocupar en las demás asignaturas. Y les quisiera presentar las sugerencias que hacemos. Claro, por favor. Si nos pueden mostrar en pantalla. Este tipo de proyectos, cuando no están sugeridos, como es el caso de español, en el programa se pueden ir trabajando a partir de una progresión, iniciando, por ejemplo, con actividades de inteligencias múltiples, que pueden ir variando el tipo de actividades que se van realizando, el tipo de inteligencia, o de iniciación artística, que se pueden trabajar en geografía, en historia, donde podemos utilizar algunas técnicas básicas que se ocupan en las artes visuales o en las artes dramáticas o como en las manualidades. Pero relacionadas con las temáticas que vengan en nuestro programa y los aprendizajes que queramos lograr. También con la iniciación científica, algún tipo de pequeño experimento o de alguna presentación de actividades en las que se ponga en práctica algún elemento de la ciencia. De ahí pasar a otros elementos como serían la museografía, las muestras gastronómicas, artísticas, museos interactivos, exposiciones pedagógicas. Un tercer nivel para nosotros sería el periodismo, que puede empezar desde el periodismo escrito hasta realizar radiofónico o noticieros con información de la asignatura que tengamos y dramatizaciones en general. Para terminar con un proyecto integrador que sería en donde los alumnos ponen en práctica sus habilidades, sus conocimientos y los valores que han ido desarrollando y que integra los conocimientos que han logrado a lo largo del ciclo escolar. Definitivamente con estos proyectos, pues lo que estamos viendo es que estás haciendo a los estudiantes además seres sensitivos, seres capaces de pensar y de encontrar en la realidad las herramientas para poder tener esos aprendizajes significativos. Sí, de hecho el primer proyecto tendría la intención de ser de desarrollar el aprendizaje autónomo, iniciando por la sensibilización, por la idea de que utilicen sus sentidos, de que toquen, que prueben, que escuchen y a partir de cada uno de los sentidos ir elaborando objetos para hacer una muestra o ir desarrollando diferentes habilidades para que no iniciemos nuestras asignaturas de golpe con la información teórica, sino a partir de la sensibilización en el sentido de que ellos utilicen sus sentidos para comprender la información teórica que se está presentando. En el caso de historia lo que solemos hacer es utilizar fuentes materiales, objetos que ellos puedan, o reproducciones, elaborar reproducciones que ellos puedan tocar, o música de la época, pero también hay alumnos nuestros que les ha tocado trabajar con otras asignaturas, como es el caso de formación cívica y ética y geografía, pues lo han puesto en práctica a partir de sus propias asignaturas. Y yo creo que es importante porque así el joven, digo que estamos hablando en este caso a nivel secundaria, así el joven puede tener en sus manos algo que puede relacionar con un pasaje histórico, puede relacionar con una vivencia, puede relacionar con muchas cosas que lo va a convertir finalmente en algo que es parte de él, no viene la apropiación.
Sí, la idea sería que se inicie el primer proyecto con algo que les llame la atención, que le agrade a los alumnos y que genere en ellos el interés por nuestra asignatura. Generalmente los de historia somos bastante rechazados, pero en general los maestros de secundaria, los de matemáticas, los de ciencias, comentan lo mismo. Entonces, empezar con un proyecto que ocupe sus sentidos, se pruebe, se toque, un poco como el eslogan de un museo interactivo que tenemos en la Ciudad de México, pues tiene la intención de que ellos se interesen en la asignatura y generar un compromiso hacia el trabajo con nuestra asignatura para pasar ahora sí a otro proyecto que sería el caso de la museografía. Pero podrían ser exposiciones de diferente tipo dependiendo de nuestra asignatura. Claro. No solamente, por ejemplo, en historia hacemos reproducciones de fuentes históricas, reproducciones de espadas o de maquetas o de sitios arqueológicos, pero se pueden hacer muestras gastronómicas, exposiciones pedagógicas de los trabajos que estuvieran haciendo los alumnos en la etapa anterior, cuando se estuvo trabajando las inteligencias múltiples o las artísticas o científicas. Fíjate que ahorita que mencionas eso de artísticas, a mí se me haría una experiencia riquísima convertirme en el objeto. Claro, el cuerpo. Porque si mi cuerpo es el objeto, además explicar la razón del por qué estoy yo en ese museo, por qué soy una pieza que vale la pena que me observen y sacar todas mis cualidades y a lo mejor a quién pertenecí, y a lo mejor en qué momento estuve en uso y en qué momento pasé a ser parte de la colección. Sí. Eso es rico. Fíjate que hemos tenido experiencias donde eso lo llaman museo viviente. Y entonces, bueno, como es nuestro caso de historia, alguien está disfrazado o caracterizado de un personaje histórico y los visitantes al museo viviente pues le hacen preguntas al chico que está disfrazado, caracterizado del personaje, y él pues va contando su vida, y en algunas ocasiones hasta se les reparten dulces como si fueran especie de monedas, y llegan a un personaje y cuando le depositan en una canasta el dulce, entonces el personaje empieza a contar su historia. Me parece un poco como estos jóvenes que se ponen en los performance sí, que claro, se ponen en la calle, pero utilizando la parte histórica. También se ha hecho con formación cívica y ética, cuando se habla de ciertos valores, y algunos chicos se encargan de hacer la presentación, pero como te decía, dependiendo del proyecto, pues tú puedes hacer en lugar de el museo, pues una muestra gastronómica y ver cómo se llaman los platillos en diferentes partes del mundo o las frutas en diferentes partes del mundo, y hablar ya del léxico, ¿no? De la riqueza del español, de las diferencias que hay en el español o en otras asignaturas, y lo adaptando a los aprendizajes esperados que tienes que desarrollar, y de esta manera pues entonces haces una muestra pedagógica o gastronómica o un museo viviente. Interactivo incluso, en donde los que asisten al museo son ellos ahora, los alumnos de tu clase preparan materiales para ellos y los visitantes son ellos ahora los que prueban, los que tocan, los que escuchan, los que elaboran algún objeto, se disfrazan y participan. Yo creo que es muy importante eso de que el alumno sea parte y no simple espectador. Así es. Sí, esa lo que los museos de cuarta generación, que son los museos interactivos, pero la idea de utilizarlos en la escuela es que si no podemos ir a esos museos por diferentes razones, ojalá se pueda, muchas veces se puede, pero cuando no se puede, pues los llevamos a la escuela. ¿Cómo? Creándolos nosotros. Nosotros somos los que establecemos los museos, nosotros somos quienes creamos las piezas, y nuestros alumnos son los que van proponiendo a los visitantes qué cosas hacer. Por ejemplo, en historia, para explicar el virreinato, pueden elaborar mazapanes o pueden elaborar dulces de la época, o probar platillos que en la época que se esté estudiando se crearon, se inventaron o tuvieron influencia. Por ejemplo, con la segunda intervención francesa, que se crearon los molletes, ¿no? El pan con una rebanada de queso fundido, pues es influencia francesa, el resto por supuesto los frijoles y el pico nosotros, de gallos de nosotros, pero el probarlo y que te expliquen que es una influencia cultural a partir de una intervención militar y política, pues resulta mucho más interesante que simplemente hables de las épocas históricas. Claro, saber que algo que nosotros consideramos tan nuestro tiene una influencia, es lo que nos estamos comiendo,
y que podemos encontrarle el sentido histórico. Así es. No, yo, algo que es muy interesante es que a partir de que los proyectos se van presentando a otros fuera del grupo, a otros alumnos, a otros profesores o incluso a los padres de familia. Hay escuelas en que los padres de familia asisten con interés porque se dan cuenta que la clase es novedosa y que les interesa a sus alumnos, claro. Pero hay otras en las que asisten pocos padres de familia, pero los más interesados son otros compañeros de la misma escuela. Y cuando se logra involucrar a otros compañeros profesores y a otros compañeros alumnos, entonces esto genera una convivencia armónica entre los grupos. A veces hay grupos que no se llevan bien, pero que para realizar sus proyectos pues se ponen de acuerdo y que finalmente se logra una sana convivencia a partir de proyectos que son exitosos y que reciben reconocimiento por los padres de familia y otros maestros, y los maestros también pueden realizar el trabajo conjunto. Entonces vamos desarrollando el tan famoso trabajo colaborativo, tanto entre maestros como entre alumnos, y la sana convivencia. Muy bien. ¿Qué tenemos en el tercer proyecto? En nuestra, digamos que si hemos logrado los proyectos anteriores, tendríamos mucho mayor compromiso de nuestros alumnos en los proyectos. Claro. Y entonces podemos pasar a proyectos más elaborados, porque siempre la comunicación oral y escrita pues requiere habilidades lingüísticas más complejas, y entonces aquí tendríamos el proyecto de periodismo. Dependiendo del tipo de grupos con los que estemos trabajando y también de la asignatura, podríamos hacer diferentes tipos de materiales, como revistas, periódicos, gacetas, volantes, carteles, trípticos, en fin, hay una variedad muy extensa, tú sabes más que yo de eso. Fíjate que curiosamente muchas veces los niños dicen, es que a mí nunca me han entrevistado, es que yo nunca he entrevistado a nadie, y como que una de las preguntas más fáciles es, ¿nunca has ido al doctor? Sí, he ido al doctor. Pues te está entrevistando. ¿Cómo te sientes? ¿A qué hora empezó? ¿Cómo es el dolor? ¿De dónde a dónde lo sientes? Te preguntan hasta cosas muy íntimas, pero finalmente te están entrevistando, ¿no? Claro. O cuando hacemos la maldad en la casa, a ver qué pasó, cómo se rompió esto, quién lo movió, a qué horas llegaste, quién salió. Todo esto finalmente es una entrevista, que es una obtención de información de una tercera persona a través de preguntas. Pero a veces nos complicamos. A veces nos complicamos y se los podemos hacer más sencillo, y cuando los adolescentes lo entienden y además lo vinculan con cosas como lo que estás proponiendo, pues yo creo que es algo maravilloso. Sí, la pregunta que me hacías al principio, si era fácil. En realidad es fácil, pero como no estamos acostumbrados, especialmente en algunas de nuestras asignaturas que explícitamente no se decía en el programa 2011 que trabajáramos con proyectos, pues se dificultaba. Sin embargo, ahora en el nuevo modelo educativo, en los aprendizajes claves, en historia por ejemplo, y en las que mencionaba antes, que antes no se decía que trabajáramos por proyectos, ahora sí se menciona. Entonces, si ya hemos logrado una convivencia armónica, hemos logrado que los chicos participen, que pierdan el miedo a exponer y a mostrar sus trabajos a otras personas, pasamos a la parte del periodismo, que puede ser escrito o en buena medida que sea escrito antes de que sea dramatizado, para que después pasemos al que sería nuestro cuarto proyecto, que es el de dramatización, con la intención de que, ocupando estas habilidades comunicativas que ya desarrollamos a lo largo de tres proyectos anteriores, la confianza, la autoestima, el trabajo colaborativo, pues podamos lograr un proyecto mucho más complejo, porque sin duda el hacer un montaje, aun cuando sea muy sencillo, pues requiere compromiso de todos. Si el chico que tiene que hacer el personaje X ese día no asiste, pues entonces ya nos queda el proyecto mal. De tal forma que es muy importante que estén comprometidos con el proyecto, y puede haber o no vestuario dependiendo de las condiciones. Generalmente los chicos encuentran la manera de arreglárselas para llevar vestuarios, escenografías, y hemos tenido proyectos muy interesantes donde hay hasta música en vivo, porque un compañero del grupo o de otro grupo toca el piano, la guitarra, algún otro instrumento, y se le invita a formar parte de la dramatización, y tenemos pues música en vivo. En la imagen que se está proyectando no se alcanza a ver muy bien, pero atrás está un piano y un órgano, y en la obra, aquí son los ensayos, en la obra ya cuando se presentó al público en el auditorio, pues había música en vivo en un cabaret que aparecía durante la obra en la época de la Revolución Industrial. Entonces, pues digamos que la intención de estos proyectos y del orden que les hemos dado es que sean progresivos para ir logrando
habilidades cada vez más complejas y también para ir logrando una convivencia también más compleja y un compromiso de los estudiantes con el trabajo cada vez más amplio para que tengamos chicos interesados. Podríamos decir que del proyecto 1 a este proyecto 4 cada vez la socialización va en aumento y muchas veces sin darnos cuenta, muchas veces como que jugando, porque aunque estamos aprendiendo pareciera que estamos jugando. Y bueno, el meternos en un personaje, aparte de crear el compromiso de no quedar mal con mi equipo, con mi grupo, para llevar a cabo esta representación que se propone en el proyecto, pues me va permitiendo estar en diferentes escenarios. No mencionabas un cabaret, yo creo que a muchos a esa edad nos da la tentación de, híjole, ¿cómo será un cabaret? Digo, lo hemos visto en películas, pero no hemos estado en. Entonces, cuando se nos permite quitarme el nombre de que ya no soy Alberto, sino que en este momento soy el dueño del cabaret o alguna cosa así, te permite vivir otras realidades. Sí, de hecho, si me dan oportunidad, estuve en los ensayos de esa obra y bueno, sin vestuario, cuando ya se presenta la obra, yo veía que los que estaban en primera fila eran varones y estaba yo muy extrañada de por qué razón eso era así. Sin embargo, pues me di cuenta ya al final que una de las chicas meseras que aparecía en el cabaret que les comentaba, pues salía con una minifalda. Entonces, bueno, pues era, los chicos que asistían ya sabían que iba a haber tal representación. Sin embargo, en realidad el tema que se estaba tocando se llevó bien a cabo y hubo mucho orden por los chicos que asistieron a ver la obra. En esa ocasión se dieron 3 funciones para que pudieran asistir todos los compañeros de todos los grados a ver la obra. Generalmente, sin duda, ha sido en escuelas secundarias técnicas en donde hemos tenido la oportunidad de trabajar más con este tipo de proyectos. Maestra Rosa, estamos así como que con el tiempo corriendo. Claro, como ¿cuál es? Ya me dejaste picado. ¿Cuál sería la propuesta para este proyecto después de la dramatización? La dramatización es un proyecto complejo, así que ese podría ser el cierre, dependiendo del grupo y de los alumnos que tengamos. Pero si logramos trabajar bien el proyecto de la dramatización, podríamos llegar al último proyecto que sugerimos, que son los autónomos, en donde los alumnos eligen ellos mismos qué desean hacer, cómo desean realizarlo. Entonces ellos diseñan, planifican y llevan a cabo el proyecto. Obviamente nosotros somos asesores, los profesores son los asesores, decimos, les damos sugerencias, ayudamos en la investigación, con la información, pero al final ellos presentarían una dramatización o una musicalización o la elaboración de actividades manuales. Sería a decisión de ellos, porque los otros proyectos el maestro los fue sugiriendo, por supuesto se hacen adaptaciones a los grupos y a las necesidades, pero en el proyecto autónomo ellos serían los que realizarían todo, desde la decisión de qué proyecto realizar, diseñarlo, planificarlo y presentarlo. Sobre todo que a estas alturas ya van perfectamente encaminados de cómo realizar un proyecto, porque ya pasaron por 4. Así es. Te decía, podría ser la dramatización el último, pero si se logra y se tienen las condiciones, pues el proyecto autónomo sería lo mejor. No, pues eso sería muy rico, el permitirles a ellos crear lo que quieren. Maestra Rosa, estamos prácticamente a término. Yo tengo una pregunta. Habemos docentes que ya tenemos quizá algunos añitos en el trabajo, nos cuesta el cambio, a veces nos rehusamos un poquito al cambio, porque al hacer los proyectos, pues también ahora sí que hay que entrarle, ¿no? Sin duda. ¿Qué recomendación nos das a los que ya tenemos algunos añitos y que vamos a tener que empezar a trabajar con proyectos si no tenemos esa costumbre? ¿A dónde podemos dirigirnos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues precisamente por eso estamos realizando este tipo de actividades. Agradecemos a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México que nos permita participar. En la norma superior tenemos ya tiempo haciendo esta propuesta. Se pueden acercar con nosotros, pues en la norma superior, en el turno vespertino, tienen las puertas abiertas. Pero además, bueno, en los propios programas se va a ir presentando. Yo creo que lo importante va a ser que haya disposición, que preguntemos. Y pues últimamente todo se arregla con ciertos buscadores y páginas en internet, todos lo saben, todos nos lo dicen. Y nuestros alumnos de secundaria también ellos están dispuestos si nos ven comprometidos con el trabajo que queremos realizar. El cambio solo se logra si queremos cambiar, entonces pues no sabría decirte si
vas a querer o no cambiar, pero la propia realidad nos está llamando a la necesidad de trabajar con nuevas estrategias. No son los proyectos la única estrategia que propone el nuevo modelo, pero sí una que considera central, fundamental. Maestra Rosa Ortiz, pues muchísimas gracias por permitirnos esta charla tan amena. Gracias por abrirnos las puertas, Escuela Normal Superior. Claro que sí, están abiertas. En el turno vespertino. Sin duda. Y agradeceríamos que los docentes, compañeros que están viendo este programa, que lo descarguen en YouTube, que le den like, ¿verdad? Ahora ya las Así redes es, sociales. Por favor. Que le den like, que lo compartan. Y si quieren acercarse a la maestra Rosa Ortiz, pues con muchísimo gusto, también a través de The Gest Media nos contacten. Este es el programa Dossier. Y pues esperamos que esto sirva, esperemos estar preparados para ese cambio, esperemos estar con todas las ganas para brindar lo mejor de nosotros a los alumnos. Gracias por estas propuestas, creo que vale la pena esta idea de trabajar por proyectos como que nos fuiste llevando Así de es. La mano. Espero que sí. Bueno, ahora lo importante es que nos animemos a hacerlo, que nos atrevamos a hacerlo y por qué no que después compartamos aquí para hacerlo llegar con la maestra Rosa Ortiz cuáles son los resultados, ¿no? Porque sería muy satisfactorio e invitarte, ¿no? Invitarte a que lo veas, que lo cómo hago un claro. programa, un proyecto de artes, cómo hago un proyecto de geografía, cómo hago un proyecto de cualquiera de las asignaturas que vamos a tener que trabajar por proyectos. Y pues bueno, muchísimas gracias. ¿Algún saludo, algún mensaje que quieras enviar antes de despedirnos? Pues agradecerles la invitación, que ya habíamos estado antes por aquí, pero es un honor que nos sigan invitando y que nos permitan compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido desde la Escuela Normal Superior de México para las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México del Distrito Federal. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues muchas gracias a ti, maestra Rosa. Yo te agradezco. Tenía el placer de conocerte, había tenido la oportunidad de platicar contigo. Es una delicia estar contigo frente a cámara. Gracias. Y pues no me queda más que decir que esto es Dossier, una producción de The Gest Media, como siempre bajo la dirección del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Y pues esperamos que no se pierdan porque, ¿qué creen? Este programa va a continuar, pero tenemos otro invitado. Nos vemos próximamente.